Muy buenas a todos mis campeones, aquí les habla Aldeanos Gamer y hoy vamos a hablar sobre los nuevos cambios de la carta de habilidad. Es una barbarie, hay buenos cambios, voy a explicar al detalle cómo funciona y en el próximo video de mañana cerraremos el año con un video que lo romperá al máximo y es mostrando las mejores combinaciones, las combinaciones más rotísimas, así que estaré muy ansioso de mostrárselos. Y pues nada, este video lo grabé en conjunto con mi amigo Pinguerito, que le estará hablando de una carta supremamente importante. Para empezar, vamos a darle con una de mis cartas favoritas, que es Lento pero Seguro, que básicamente consiste que mientras tengas activado el Dead Eye, no te matan de un tiro a la cabeza y el daño se reduce enormemente. Pero el bug que corrigieron es que cuando se usaba encima de los caballos no hacía efecto la carta en algunos caballos. Así que aquí lo que hice fue usarla en mi nuevo caballo, el último, el mejor de todos. Recuerden que en el canal hay un video explicando cómo obtenerlo. Así que hicimos la prueba con mi amigo Pinguerito, él me dispara con el Dead Eye activado y podemos observar que me quita solo un 35% de vida, teniendo únicamente como carta defensiva la de Lento pero Seguro, lo cual influye muchísimo, porque si miramos cuando no tengo activado el Dead Eye, por lo tanto no hay efecto defensivo de la carta, con lo mismo el disparo al pecho me quita un 80 o 85% más o menos de vida aproximadamente. O sea, es una barbarie porque es una brecha de como un 50% más o menos adicional si no tenemos cartas defensivas. En este caso que es el tema con el Dead Eye, así que brutal. Además de que los disparos siempre lo vamos a hacer con el revólver Navi, que es el mejor actualmente en daño con los revólvers. Bueno, ahora haremos la prueba a la carta a prueba de muerte, que dice que tras recibir daño tu salud se regenerará mucho más antes y la velocidad de regeneración aumentará enormemente. Así que pues nada, hicimos la prueba, mi compañero me hizo el disparo al pecho y vimos como al instante, no tardó ni siquiera un segundo y ya se estaba regenerando la vida. Y vaya que sí se regenera rápido, lo cual el buff de esta carta está muy buena. Ahora hicimos la diferencia con el disparo sin la carta y logramos observar que tarda 6 segundos en empezar a regenerarse la vida y se regenera más lento que con la carta. Una carta bastante importante a la hora de combinarlas con otra. Ahora vamos a hacer la prueba a la carta Juego Corto. Esta carta realmente me decepcionó porque decía que se aumentó su daño. Entonces, bueno, pensé que iba a ser más importante, pero teniéndola a nivel 3, el disparo hacía un 49.5% de daño. ¿Por qué digo que un 49.5? Porque con dos disparos quedaba a muy cerquita de morir, pero no moría, así que pues tocaba hacer un ajuste ahí más. Lo que me dejó en duda es que esta carta, no sé si es que está bugueada un poco o qué es lo que pasa, porque en ocasiones cuando hacía el disparo hacía un 75% de daño. Ese vendría siendo realmente el daño que yo esperaba, o sea, eso es lo que yo diría, ese es el aumento que hicieron. Pero era muy extraño porque no sucedía siempre, sucedía muy rara vez incluso. Así que pues nada, yo creo que está un poco bugueada y pues esperará que se lo solucione. Así que por ahora no recomiendo hacer uso de ella. Para la siguiente analizaremos la carta Implacable. Esta vamos a hacer la carta a nivel 2 pero de manera intencional, porque para mí esta es la carta sorpresa. La carta básicamente consiste en que después de que acabemos con un enemigo durante 3 segundos nuestra vida se regenerará moderadamente. Entonces realizamos la prueba, le pido a mi amigo Pinguerito que me dispare, luego al estar a mitad de vida le doy un headshot a él y vemos como en 3 segundos me restableció de manera rápida un 20 o 22% más o menos de vida, lo cual para mí es brutal porque fue muy rápido la regeneración. Así que imagínense cómo sería la carta a nivel 3, por eso le hice en intención nivel 2, porque quiero que ustedes mismos se sorprendan. Yo ya la vi y está brutal, así que realmente quiero que la compren porque vale mucho la pena y la forma de usarla. Quiero mostrarles algo muy interesante y es que a partir de ahora no usar las balas de alta velocidad porque están teniendo fallos de puntería, no acerta cuando debería hacerlo, lo cual es un fallo que está sucediendo con solo este tipo de bala.
Como logramos observar, de los 4 disparos falló uno, pero es una falla muy fatal porque la retícula estaba completamente cerrada y le disparaba al pecho, lo cual no habría forma de fallar, así que ojo ahí. No hay que usar esta bala por ahora porque pues en un combate PvP sería crucial fallar ese tiro. Quiero resaltar que hubieron otros cambios leves en algunas cartas, como la carta del jinete, León aumentaba el daño adicional infligido a corta distancia, la carta del verdugo, ahora el lazo aumenta más el daño que produce cuando está atado, vive para luchar, la tasa de regeneración del Deadeye ha aumentado ligeramente, la recuperación y un día más para pelear se solucionó el bug de que se mantenía activa la habilidad durante unos segundos después de entrar en cobertura mientras corría, ¿vale? Entonces, bueno, para analizar la carta de Bastardo Escurridizo hay un cambio brutal. Con tan solo mostrar esto, es increíble cómo se esquiva las balas. Mira, mira, pum. Bueno, vamos a verlo a detalle, pero en el canal de mi amigo Pinguerito. Él tendrá todo a detalle cómo funciona la carta de Bastardo Escurridizo. Así que en la descripción y en la esquina de la pantalla te dejaré el enlace que te va a permitir descubrir cómo funciona esta carta a través del canal de él. Así que por favor apoyemos a los nuevos creadores, todo empezamos desde abajo, muchas gracias mi bro y gracias a todos por quedarse hasta aquí, que tengan un feliz día, no olvides suscribirte, activa la campana, dale un gran like y nos vemos en el próximo video, chao chao.